Bienvenidos a un nuevo video, continuando con el módulo 4. Vamos a seguir estudiando lo del inter-VLAN routing en la parte de switching routing and wireless essential versión 7. En el video anterior pudimos desarrollar el enrutamiento inter-VLAN mediante el método router on a stick o mediante su interfase. En esta ocasión vamos a hablar del enrutamiento inter-VLAN utilizando un switch capa 3 o utilizando interfaces SBI o enrutamiento por SBI. Entonces, el inter-VLAN routing usando switches de capa 3. Entonces, el método más reciente para desarrollar el enrutamiento inter-VLAN es utilizar equipos o switches capa 3. Interfaces virtuales conmutadas o SBI. Una SBI es una interfaz virtual que está configurada en un switch multicapa, como se muestra pues en esta figura. Entonces tenemos un switch multicapa y el switch multicapa desarrolla el enrutamiento entre VLAN para la VLAN 10 y para la VLAN 20. Entonces el switch capa 3 debe tener configuradas las interfaces SBI con las direcciones IP que van a fungir como puertas de enlace para las estaciones de trabajo que están configurados en la VLAN. Entonces un conmutador de capa 3 también se denomina enrutador multicapa, ya que funciona en la capa 2 y en la capa 3. Sin embargo, el término correcto que debemos usar pues es equipos capa 3 o switches capa 3. Entonces la SBI entre VLAN se crean de la misma manera que se configura la interfaz de VLAN de administración. Cuando queremos administrar switch, entonces le asignamos una dirección IP a ese switch. Entonces esa IP se la asignamos en la interfaz de VLAN o la interfaz de VLAN que va a funcionar como VLAN de administración o de gestión del equipo. Entonces la SBI se crea para una VLAN que existe en el switch. Aunque es virtual, la SBI realiza las mismas funciones para la VLAN que lo haría en una interfaz de router. Específicamente, proporciona el proceso de capa 3 para los paquetes que se envían hacia o desde todos los puertos de switches asociados con esa VLAN. A continuación se presentan las ventajas del uso de switches capa 3 para el enrutamiento entre VLAN. Entonces podemos decir que es mucho más veloz que si utilizamos el método de router on a stick, porque el switching y el routing se realizan por hardware. El routing no requiere enlaces externos del switch al router. No se limitan a un enlace porque los ether channel de capa 2 se pueden utilizar como enlaces troncales entre los switches para aumentar el ancho de banda. La latencia es mucho más baja, dado que los datos no necesitan salir del switch para ser enrutados a una red diferente. Y se implementan con mayor frecuencia en una LAN de campus que emplear pues enrutadores. La única desventaja es que los switches de capa 3 pues suelen ser más caros. Entonces tienen un nivel pues, de adquisición más elevado con respecto a los enrutadores.
El enrutamiento entre VLAN mediante el método router on a stick es más fácil de implementar para una organización pequeña y mediana. Sin embargo, una gran empresa requiere un método más rápido que sea escalable para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Las LAN de campus empresariales utilizan conmutadores de nivel 3 para proporcionar enrutamiento entre VLAN. Los switches de nivel 3 utilizan conmutación basado en hardware para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los enrutadores. Entonces, los conmutadores de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial. Las capacidades de un conmutador de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente: ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales conmutadas o SVIs. Entonces, el equipo capa 3 puede hacer el enrutamiento a través de las interfaces SVI. Convierte un puerto de conmutación de capa 2 en una interfaz de capa 3, es decir, un puerto enrutado. Un puerto enrutado es similar a una interfaz física en un router Cisco IOS. Para proporcionar enrutamiento entre VLAN, los conmutadores de capa 3 utilizan SVIs. Las SVI se configuran utilizando el mismo comando, interfaz VLAN y el ID de la VLAN, que se va a utilizar para crear pues la SVI de administración en un conmutador de capa 2. Se debe crear una SVI de capa 3 para cada una de las VLAN que se necesiten enrutar. Entonces, aquí tenemos un escenario posible de cómo desarrollar la configuración para que se desarrolle pues el enrutamiento entre VLAN a través de SVI. Entonces, los pasos que se requieren para desarrollar la configuración de enrutamiento con un conmutador de capa 3. Entonces, pues paso 1, crear las VLAN. En el ejemplo se utilizan las VLAN 10 y 20. Paso 2, crear las interfaces SVI. Las direcciones IP configuradas servirá como puerta de enlace predeterminada para los hosts de la VLAN respectiva. El paso 3, configurar puertos de acceso, asignar el puerto apropiado a la VLAN requerida. El paso 4, habilitar el routing IP ejecutando el comando IP routing desde el modo de configuración global para permitir el intercambio de tráfico entre las VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter VLAN en un conmutador de capa 3 para IPv4. Entonces, dado que los switches capa 3 por defecto vienen en capa 2, entonces para habilitar la capa 3, entonces se debe ejecutar el comando IPRouting desde el modo de configuración global. Si no, no va a haber enrutamiento. Entonces, el enrutamiento entre VLAN mediante un conmutador de capa 3 es más sencillo de configurar que el método router on a stick. Una vez completada la configuración, se puede verificar probando conectividad entre los hosts. Desde un host se puede hacer pues ping para verificar la comunicación o no entre los dispositivos que se encuentran en VLAN diferentes. Entonces, si se requiere que otros dispositivos de capa 3 puedan acceder a la VLAN, deben anunciarse mediante enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Para habilitar el enrutamiento en un conmutador de capa 3, pues se debe configurar un puerto enrutado. Un puerto enrutado se crea en un conmutador de capa 3 deshabilitando la conmutación en ese puerto, deshabilitando la capa 2 en ese puerto en el que se realizará la conexión. Entonces, el comando que se utiliza para deshabilitar la capa 2 en un puerto es no switch port. No switch port
deshabilita la capa 2. Una vez que se ha deshabilitado, entonces se le puede asignar una dirección IP a la interfaz y se convierte pues en un puerto de router. Entonces, otro escenario posible en el cual ya se incluye un router y enrutamiento. Enrutamiento que puede configurarse de manera estática o de manera dinámica. Entonces, para la configuración de este otro escenario, que ya incluye enrutamiento dinámico, entonces los pasos que nos indican: el paso 1, configurar el puerto de enrutado. Para esto hay que utilizar pues el comando no switch port para convertir el puerto en un puerto de enrutado, y a continuación pues se le asigna la dirección IP con su máscara de su red y se habilita el puerto. Un no shutdown. El paso 2, activar el routing usando el comando del modo de configuración global IP routing para habilitar el routing. El paso 3, configurar el enrutamiento. Utilice el método de enrutamiento adecuado. En este ejemplo se configura OSPF de área única. Y luego se verifica el enrutamiento con el comando show IP route. Y el paso 5, pues verificar la conectividad a través del uso del comando. Entonces, una vez que ya hemos visto los conceptos relacionados al enrutamiento entre VLAN mediante el método de SVIs o interfaces virtuales de switching, entonces vamos a hacer una demostración de cómo desarrollar este método de enrutamiento. Entonces regresamos a nuestro escenario. Para esta parte vamos a eliminar el router que hemos configurado y en vez del router vamos a agregar un switch multicapa. Entonces, para eso vamos a agregar un switch 3650. Los switches 3650 vienen apagados, no traen fuente de poder, entonces lo primero que hay que hacer es darle clic en el switch y agregarle las fuentes de poder. Entonces, este equipo tiene fuentes de poder redundantes, pueden funcionar con una sola o pueden agregársele pues las dos fuentes de poder. Entonces, una vez que hemos hecho la configuración, entonces vamos a proceder a realizar la conexión con el switch capa 3. Entonces, el proceso es el mismo. El puerto gigabit 02 en el switch capa 2 debe estar configurado como puerto troncal. Luego, en el switch capa 3, ¿qué debemos hacer? Le decimos que no, ¿verdad?, que no queremos la configuración de diálogo. Bueno, le podemos poner un nombre al switch, ponerle core, creamos la VLAN, VLAN 50, name, gestión, VLAN 80, name, activa, VLAN 100, alumnos, VLAN 110, name 200. Entonces ya tenemos la VLAN. A ver, show VLAN brief. Como que ya tenemos la VLAN. Entonces no tenemos ningún, no tenemos puertos asociados en este momento en el switch capa 3 a ninguna VLAN. Entonces, el siguiente paso, tenemos el puerto gigabit 101. Ese puerto debemos configurarlo como troncal.
Entonces vamos al modo global, interface gigabit 101. Este puerto debe estar configurado como troncal. En el caso de los switches capa 3, estos equipos no traen un protocolo de encapsulamiento definido por defecto. O sea que pueden usar ambos métodos, tanto ISL como el estándar 802.1Q o el IEEE 802.1Q. Entonces, lo primero que hay que definir es el encapsulamiento. Entonces le decimos switch port trunk encapsulation.1Q. Antes de convertirlo en puerto troncal, primero hay que decirle que vamos a usar el método de encapsulamiento 802.1Q. Porque no nos, si primero lo convertimos a troncal, no nos deja configurar. Entonces ahora sí le decimos switch port mode trunk. Entonces ya ese puerto está configurado como troncal. Yo doy interface trunk. Entonces ya me dice que este puerto está configurado como troncal. El gigabit 101. Estamos utilizando 802.1Q. El status es troncal. Y la VLAN nativa es la 1. Las VLAN que están permitidas, todas. Las VLAN que están en el enlace troncal, todas en este caso las que tenemos. Entonces, a continuación, el siguiente paso es configurar las SBI. Entonces le damos interface VLAN 50. Decimos IP address 192.168.50.1. Recordemos que estas direcciones IP son las que van a fungir como puertas de enlace para los hosts que están en la VLAN. Entonces podemos agregar una descripción SBI. VLAN gestión, y así configuramos la SBI para cada VLAN que querramos realizar en enrutamiento. Tenemos la 100, VLAN 100, ponemos la dirección IP, máscara, shutdown, interface, VLAN 110, IP address, descripción. Interfaz VLAN alumno, bueno, docente creo. Entonces ahora le puedo dar show IP route para ver la tabla de enrutamiento. Y esto es lo que les comentaba, que en el caso de los switches capa 3, por defecto vienen configurados en capa 2. Para que haya enrutamiento, entonces necesitamos activar la capa 3. Para eso utilizamos el comando IP routing. IP routing activa las funcionalidades de enrutamiento en este equipo. Ahora le podemos dar IP route. Y ahora sí ya nos aparecen las SBI para cada interfaz que le asignamos una dirección IP. Entonces ahora que ya tienen la SBI,
Entonces ya debería haber enrutamiento entre VLAN. Ahí hay comunicación. Entre VLAN. Entonces los primeros generalmente fallan, pero ya después podemos ver que ya hay enrutamiento. Ya hay comunicación. Ese es el método de enrutamiento por SBI con un equipo capa 3. Entonces eso es lo más frecuente que vamos a encontrar ya en infraestructura grande como método para desarrollar el proceso de enrutamiento. Vamos a agregar un router, un nuevo router. Vamos a conectarlo en el Gigabit 02 y en el Gigabit Ethernet 00. Bien, entonces vamos a configurar el router con la dirección IP. Interfaz Gigabit 0 PLK 0. Vamos a ponerle una IP aquí. Ponerle 210.10.1.0 y no chutamos. Vamos a activar la interfaz. Vamos a dar show IP interface brief para ver que la interfaz ya está configurada con su dirección IP. Ahora vamos a configurar el gigabit 102, en este caso la dirección IP la vamos a asociar directamente en la interfaz del switch. Entonces nos vamos al módulo A, interfaz Gigabit Ethernet 102, 102, 102. Entonces, por defecto, estos, los switches, todos sus puertos vienen en capa 2. Vamos a probar IP address 210.10.2. Tu máscara. Entonces, me dice que he introducido pues, una entrada inválida o el comando que se ha detectado que la entrada es inválida. ¿Por qué? Porque al ser un switch, sus puertos vienen en capa 2. Para que yo le pueda asignar una dirección IP a este puerto, entonces lo que tengo que hacer es deshabilitar la capa 2 en este puerto. Cuando yo deshabilito la capa 2, entonces estoy agregando un puerto enrutado, un puerto de router. Entonces ahora sí ya le debo poder poner la dirección IP. Entonces, pues, verifiquemos la conectividad con el router. Veamos si esta PC puede llegar a la 210.10.2, que es la IP, que es la interfaz enrutada del switch. Entonces, ahí tenemos comunicación. Hay comunicación. Veamos si podemos llegar a la 1, que es el router. Y al 1 ya no hay respuesta. Ya no alcanzan el router 1. Para que pueda llegar al router 1, entonces debemos de configurar enrutamiento. Y el enrutamiento que necesitamos agregar puede ser enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. En este caso, solamente para ejemplificar, vamos a configurar el enrutamiento con OSPF, enrutamiento dinámico.
que más adelante pues se estará abordando con bastante detalle. Entonces vamos a habilitar. Entonces más adelante vamos a ver en más detalle, en este caso solo para fines de demostración. Entonces yo lo voy a activar en área 0. En este caso, en el core, tengo que activar todas las direcciones IP. Directamente conectadas al core. Entonces, en este caso, lo que he configurado con el comando network es cada red directamente conectada al core, una máscara de wildcard, que más adelante vamos a ver para qué sirve, cómo funciona la máscara de wildcard, y OSPF, como es un protocolo jerárquico, este trabaja en base a área. Entonces, en este caso, vamos a configurar el área backbone o área 0. Y así hemos configurado cada una de las entradas para las redes directamente conectadas que están en el core. Entonces, ahora configuramos el enrutamiento en el router, siempre con OSPF, router OSPF 1, y en este caso el router solamente tiene una red, que es la 210.10.0, la wildcard y en el área 0. Entonces, una vez que veamos esto, entonces este router va a aprender a través del protocolo OSPF las redes que están conectadas en el router, en el switch capa 3, a través del protocolo OSPF y su red directamente conectada. Entonces, ahora sí, estas PC ya deberían poder. Aquí falló, pero ahora sí vuelvo a hacer la prueba. Ahora sí ya debería haber comunicación con el router, producto del enrutamiento dinámico que se configuró a través de OSPF. Entonces, para este fin, entonces lo importante era que ustedes pudieran verificar cómo se desarrolla el enrutamiento entre VLAN mediante SDI, y cómo se configura un puerto enrutado en un switch capa 3, donde sus puertos vienen en capa 2, y cómo se habilita el enrutamiento en un equipo capa 3, usando el comando IP-Routing desde el modo de configuración global. Entonces, con esto damos por terminada la demostración de lo que es el enrutamiento a través de su DSB, interfaces virtuales de switching o SBI, utilizando un switch capa 3. Espero sea de mucha utilidad este video.